¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Fernando Sandoval. Fernando Sandoval es el actual campeón del Futurity Millonario del Abierto. Quedó en primer lugar. Es un jinete joven, una de las nuevas promesas de la cala de caballo. Y pues vamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, Fernando, pues ya platiqué un poquito de ti. Eres un arrendador, que, digo, ya tienes un historial, pero al final de cuentas eres de los nuevos que vienen empujando recio. ¿Qué nos puedes decir desde tu perspectiva? ¿Cómo ves la cala de caballo? ¿Hacia dónde crees que va la cala de caballo? ¿Qué evolución has visto desde que tú empezaste a arrendar caballos? Pues mira, ahí donde yo vivo, Valle Santiago, Guanajuato. Ahora la sí mera que mata, ¿verdad? Han salido la mera mata de arrendadores, Don Lupe, Los Ríos, Cuco, ahorita estoy yo, está un compañero que se llama Iván Arroyo. De primero era una rienda más rústica porque eran caballos más grandes, los cuadros no eran preparados, eran cuadros más austeros, claro. Eran puntas de 8, 10 metros. Me ha tocado ver videos de Don Lupe, de Lorenzo Ríos, donde les daban muy recio los lados, era algo claro. Muy vistoso. Entonces se estaba perdiendo esa esencia, ya mirabas hace 5 o 6 años. Lados muy despacios. Estuvo una innovación en el Millonario en el 2020, donde nos exigieron dar vueltómetro, que son tres velocidades, baja, media y alta, y yo creo que eso fue una adecuación muy buena porque estábamos perdiendo, ahora sí que el brío del caballo, mando de un caballo, y cada vez va evolucionando más, como aquí este evento de Hacienda Soñador, nos están exigiendo cada vez más, es el primer año. Le van cambiando y le van metiendo nuevas reglas. Oye, Fernando, una pregunta, ¿y por qué crees o a qué se debe que en Valle de Santiago haya tan buenos arrendadores? ¿Qué hay o qué onda? Pues yo siento que es desde la llegada de Don Lupe, porque Don Lupe no es originario de Valle, él llegó ahí a no sé qué edad y ahí decidió asentarse, y pues él empezó a arrendar y salió, saquearon sus hijos. Y es una escuela y una tradición que se ha venido seguido. Ya han salido más arrendadores de otras familias, como es Cuco, como es Iván Arroyo, como soy yo. En el lienzo de Valle hay muchos muchachos que están independizándose. Claro. Pues no sé, es algo que se viene desde hace años, es una continuidad. ¿Y tú quién fue el que te empezó a enseñar a ti? Fíjate que toda mi familia es aficionada. Los que andaban en el ambiente en charro eran mi hermana y una tía. Yo nada más, éramos gente de caballo que íbamos a cabalgar a cerros, muy cabalgateros. Posteriormente, después, con Cuco Raya metí hace un curso, con Cuco Raya, y ahí empiezo a involucrarme un poco en lo que es la charrería en la cala de caballo. ¿Empezaste en un curso de Cuco Raya? Sí. ¿Y de ahí te fuiste ya tú solo o trabajaste un tiempo con él? Le agarré ahí gusto a la charrería, porque como te comento, yo era cabalgatero, Ahí agarré gusto, empezamos a charrear. Yo empecé como charrito, manganeador, terneador, coleador. De ahí empecé a agarrar el gusto al caballo y empecé pues, a dar lados, a medios, a enseñarme. Me empezó a interesar mucho. Con Cuco trabajé como 3-4 años, ya arrendando. Y posterior a eso decidí independizarme y gracias a Dios me ha ido muy bien. Sí, no, la verdad es que a mí me tiene sorprendido de los videos y lo que he visto, el trabajo que has hecho. Y veo que cada vez hay más calidad de arrendadores y también de caballos. Tú, en específico, ¿en qué te fijas en un caballo? Por ejemplo, un potrillo. Si tú fueras a comprar, por ejemplo, ahorita que hubo la subasta, ¿en qué te fijas para determinar que un caballo tiene posibilidades? Hablando morfológicamente y también de movimientos del caballo. Antes de continuar con el video, te quiero invitar a que formes parte de los patrocinadores oficiales. Si estás interesado, manda mensaje a este número. Me gusta caballos no muy chicos, no muy grandes, un tamaño regular. Desde que, como en la subasta, desde que les dan un picaderito con la gente, luego se ve un caballo de carácter que meta la cola, que se vea muy avivado, muy avispado, que nomás esté atento a tus órdenes, que esté derecho de patas, que no esté empinado. Son varios detalles que uno con el tiempo va observando y le van funcionando. Oye, ¿y qué tan certera es ese análisis que tú haces de la morfología del caballo con el resultado que después tienes? O sea, porque, digo, a lo mejor puede ser que tú lo selecciones y digas, madres, a la mera hora el cuaco ni paró y lento y... Esto que te menciono es como un análisis, y yo creo que ya llevas un... Se dirá un 60%, porque lo ves
ves que el caballo está atento al mando del que lo está cabresteando, su cola muy limpia, el caballo esperando tus órdenes, pero no has escrito y hay caballos que, de hecho, hay caballos que en los primeros 5 o 6 meses son unos cuacones y luego no sé qué pasa, que se van para abajo y hay caballos viceversa que empiezan muy mal y con el tiempo se van cojando. Se van enderezando. Oye, otra pregunta, si quieres vamos caminando a ver qué caballos nos encontramos. Sí, sí, sí. Hablando ahora ya no del tema de la morfología del caballo, hablando del registro, ¿qué líneas son las que a ti te gustan? Actualmente yo creo que en un caladero un 80% de los caballos traen goner. Sí, sí, sí. Un 80, un 70% de los caballos traen goner. Pero a ti, ¿qué líneas son las que te gustan o qué cruzas sientes que son con las que más te adaptas? Mira, hay muchas líneas muy buenas que traen caballos de Estados Unidos, como Yellow Jersey, Norro Faror, Voodoo. Pero yo también soy de las personas que digo, tú estás en el ambiente charro, entonces buscas sementales que te den resultado en el ambiente charro, porque hay caballos muy buenos en Estados Unidos. Mira, Yellow Jersey, sí, 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 que te pueden, a lo mejor jalan más en Rainy. Yellow Jersey fue un, pues ahora sí que se escucha feo, pero fue como algo que no topó en Estados Unidos. Fue un desecho, no fue un caballo tan bueno. Y acá en México es un caballo que es caballo de primer nivel. Y aquí, mira, sementales aquí, el México garantizados, Canelito. Es un caballo Canelito. Que yo he visto varias camadas y no nomás es un caballo. No, ya lleva 3-4 camadas que van saliendo muy buenas. Y aparte hay que destacar que ese caballo es un caballo muy bueno de mente porque es un caballo de edad avanzada y el caballo sigue calando, no se anticipa, es un caballo que tiene una mente muy sana. ¿Ya te ha tocado calar hijos de Canelito? Con Cuco me tocó la fortuna de avanzar uno, que ¿cuál? Fue el Niño de Oro. Ah, yo lo empecé como unos 4 o 5 meses. Posteriormente Cuco le vio mucho talento, ya lo empezó a agarrar y lo afinó. Y es el único que me ha tocado la suerte de montar ese. Oye, pero ese es un cuacazo, ¿eh? Sí, es un cuacazo. Es muy buen caballo, muy buen carácter, muy buen caballo, la verdad. Y por lo que veo, ¿te gustan líneas que tienen un temperamento fuerte? Por la exigencia que tenemos en los caladeros, ya nos exigen velocidad, medios muy rápidos, puntas largas. Entonces ya ocupas un caballo también que tenga mucha energía y esté esperando tu mando. Un caballo muy burro, yo siento que no te va a dar a la alta, como aquí es el caso. Mira, aquí tenemos el vueltómetro de muy alta, son más de 52 vueltas. Es sí, algo claro. Que está exageradamente muy rápido, entonces ocupamos caballos muy, muy, muy rápidos. Oye, Fernando, otra pregunta que a mí me causa mucha intriga es, o más bien, ¿tú cómo haces ese balance entre exigirle al caballo y también respetar que es un bebé? O sea, el caballo está muy tierno y si te pasas, pues lo friegas. Mira, en ese sentido hay líneas. Hay caballos que son muy chicos, aunque tengan 2 años y medio, 3 años y medio, son caballos muy chicos. Hay caballos que, al contrario, son muy chicos, pero son desarrollados muy grandes. Entonces tú vas viendo eso. Hay caballos que sí te permiten exigirles, pero hay caballos que debes de respetar su tiempo, porque si no, ni vas a llegar al millonario y vas a tener un caballo lesionado. Claro. ¿Y como qué línea recomendarías para poderlos agarrar pequeños, que tengan un buen desarrollo? Mira, el Norro Faror, aquí salió una yegua. Son caballos que desde chiquitos son caballos muy anchos de hueso. Canelito, fíjate que yo había visto varios hijos de Canelito muy grandes. Ahorita pues ese Niño de Oro salió chico, pero he visto caballos grandes. Tengo ahorita un hermano casi completo de Sonajero. Es un potro que desde que me llegó parecía 3 añeros y era 2 añeros. Uh-huh. Tengo un Voodoo, tengo una de Spartan Vintage. También son caballos muy grandes. Son caballos que desde que llegan dices tú, ay, tienen mucha morfología. 3 años, 2 años. ¿Cómo ve? Esos son los caballos con los que más te has acomodado. Sí, las líneas con las que más te has acomodado. Tengo para el otro año varios de esos y son caballos ya muy desarrollados. Hijos del Lucky Monster de La Paloma, también da caballos muy, uh-huh, muy grandes. Sentinela también da caballos grandes. Sí, es lo que se ocupa. También caballos no exageradamente grandes, pero que sí tengan cuerpo rudo para el trabajo. Claro. Oye, Fernando, y por ejemplo, tú que estás todo el tiempo, pues entregas un caballo y pues ya se lo llevan a su casa. ¿No te ha pasado que te encariñas con un caballo y te cuesta trabajo que se lleve? Pues ahora sí que son etapas que tienes con ese caballo. Pues hay caballos que te dan muchos logros y le agarras un cariño especial. Se hacen consentidos por lo que han hecho, por cómo trabajan. Y hay propietarios que sí toman la decisión porque son gente que es de caballo y los cala. Entonces te lo dejan 1 año, 2 años y ya lo recogen. Y sí es como decir, uy, es un caballo muy bueno, me gustaría que me lo dejaran un poco más. Pero pues, son los patrones y ellos mandan. Claro. ¿Y cuál es el caballo con el que más te has encariñado? Pues fíjate que un caballo que le tengo mucho cariño y fue el que me adentró en esto, fue un caballo muy conocido, el Piquín.
fue un caballo de los, fue el primero que yo empecé a arrendar. Desde me lo entregaron nomás galopando, medio cerrando de laditos. Este fue un caballo que empezó como jugando y fue un caballo que casi fuimos finalistas, quedamos empatados con Pichón y ahí por un desempate fui eliminado de la final. Este, pero yo creo que fue un caballo de los más importantes, que fue de los que me motivaron a hacer esto que estamos haciendo ahorita. Claro, o sea, ese fue como el parteaguas para todo para lo empezar. Que se vino. Y posterior ahí, pues ya hay muchos. Mira, hay uno que llaman el Diablo. Este fue un caballo que me dio varios caladeros. El Naranjo. Este, ahorita estamos con esta yegua que acabo de competir. Titán me ha dado varios logros. Condesa. Manzano, que me hizo campeón del Abierto. Ese es, o sea, ahora sí que es el triunfo más grande. Más grande. Que claro, que no es cualquier cosa. Sí. ¿Y qué fue para ti empezar a... pues a competir con las personas que en algún momento fueron tus ídolos? Mira, yo empecé en el intermedio. Que digo, tú ya los conocías porque al final de cuentas trabajabas con Cuco, ya estabas muy hermanado con el ambiente. Sabes que te los ves a día y día y los ves como gente normal. Este, y pues es tú convives con ellos diario. Es como cuando mucha gente llegaba de fuera y me decía, oye, estás con Cuco Raya, oye, conoces a Pichón, bien asombrados. Y uno los ve como alguien más, ¿por qué? Porque toda la vida hemos convivido con ellos. Prácticamente compañeros, sí, ¿no? Sí. Lorenzo, muchos decían, es que era mi padrino Lencho Ríos, de bautizo, y muchos me decían, ¿a poco eres ahijado de Lencho Ríos? Y ese caballo, es muy mendigo, bueno, ese potrillo. Y pues uno lo ve como unas personas más, pero dentro del ruedo son unos monstruos, y gracias a Dios ahorita estamos en una... Este año nos ha ido muy bien y hemos estado topándole a esa gente grande. Pues yo creo que vas a seguir topando porque la realidad es que traes una rienda muy buena. Primeramente Dios, sí, hay muy buenos prospectos para el otro año y ojalá nos vaya igual de bien o mejor que este. ¿Y cuál es el que traes ahorita más, el que le ves más oportunidad? Que como ya lo comentaste, al final de cuentas, pues al rato ya es otro, ¿no? Sí, mire, ahorita yo no empiezo casi los potrillos, tengo gente que me ayuda, yo estoy más de media rienda para adelante. Pero tengo un mes y medio, dos, que ya hice una selección. Agarré 8 o 10 caballos y fíjate que tengo muy buenos prospectos. Tengo un vudú, el hijo de... Fernando, vamos a caminarle a ver qué otro cuaco vemos. Sí, como te comento, tengo un caballo para el otro año que es hijo de vudú en una yegua hija de Goner, de Rancho El Molino. Tengo... ¿Qué tal te has identificado con la línea vudú? Que la traen mucho en Reining. ¿Sabes que este año me llegaron apenas dos hijos de ese caballo y los dos son candidatos para el otro año? Son buenos. Tengo un hijo de Lucky del Rancho La Paloma, también es un caballo que le tengo mucha esperanza. Tengo otra yegua que fue salida de aquí, de su papá, es Platinum Vintage. También es un caballo que le tengo mucha fe. Un hermano de Sonajero. Buenísimo. Bueno, es un caballo que también es... Bueno, hay como unos 5 o 6 que no sé ni a cuál irle. Y es que, ¿sabes qué? Ya en México, creo que antes la caballada estaba todavía más... Había menos caballada. Sí, ahorita ya donde voltees, hay bueno. Hay infinidad, ya están saliendo muchos arrendadores y tú puedes ir con cualquier arrendador y ya todos tienen bueno. Ahorita yo creo que ya es algo más difícil porque antes, quieras que no, estaba más repartida la caballada buena con ciertas personas. Claro. Ahorita ya todos los ranchos tienen bueno y todos tienen con todos y ahora sí que hasta el que menos piensa te puede pegar. Sí, no, totalmente. Sí. Ahorita comentabas un tema que a mí se me hace muy interesante. Hay algunos caballos que tienen más facilidad o que los ves, por ejemplo, en Reining, los ves en una corrida de Reining y te das cuenta que el caballo jalaría mejor para la cala. Sí. O sea, caballos que naturalmente dejan la pata, sí. Los ves un poquito más engallados, los ves más arriba. Más elevaditos. Más elevados. Sí. ¿Qué líneas consideras que no jalan tanto para la cala? O sea, que tú dices, ¿sabes qué? Son muy buenos, pero la neta, son atacan mucho la tierra o son muy de agachar la cabeza. ¿Qué líneas piensas que no jalan tanto? Sabes, yo siento que como el Spud Waragwiz, mucha gente le tiene mucha fe, pero yo siento que son caballos que tardan tiempo. En el Reining son lo mejor. Es un ganador de triple corona, yo creo que es de lo mejor. Pero en la charrería siento que no me gusta porque también son caballos muy chicos. Tardan mucho en desarrollar. Otro que está también es en Estados Unidos, el Spartan Vintage. Está saliendo. Vintage Smoke, perdón. Es un caballo muy bueno en Estados Unidos. Y aquí apenas tengo una, fíjate, la voy empezando, pero he escuchado comentarios que son muy difíciles de pozo. ¿Por qué? Son caballos muy habilidosos de mano. Entonces, no apoyan. Se van. Y por consecuencia no hacen apoyo en la pata. Aquí se ocupan en la charrería caballitos más, un poquito más
brincotones poquito, por así decirlo. No muy brincotones, pero que tengan un braceo más elevadito, no muy arrastrado, y en el Rey ni buscan algo más arrastrado. Sí, más un braceo más rápido. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de la línea de, bueno, de dos líneas, de High Brown Cat cruzado con pues, Shining o con Gunner o con la línea? Sabes que yo le tengo mucha fe a los nietos de Shiny. Nietos. El High Brown Cat, si no te abre, casi es una garantía que te va a salir bueno, porque es un caballo que es muy habilidoso de manos, de patas, de todo. Son caballos muy, muy ágiles, son cortadores. Nada más que ahí el detalle es que muchas veces son que abre. Entonces hay que buscar una yegua que sea, pues, que pare bonito. Y donde no te abre uno de esos, yo siento que es ya, tienes casi ganas. Muy bueno, ¿ah? Sí, la verdad es un caballo de vergüenza, muy rápido, son caballos cortadores. Helados igual. Sí, todo. Son caballos muy hábiles que te van a abrazar bien, te van a voltear bien, medios bien. Nada más muchos le tienen miedo a los cortadores por el tema de que abren las patas mucho. Okay. ¿Y a qué crees que se deba eso? ¿Que abren las patas? No sé. ¿Crees que sea por lo...? En los videos del cortador se ve como... ¿Sabes que yo he visto muchos caballos cortadores que son empinados? Son caballos empinaditos, no sé, por su forma de genética, para especiales para cortar el ganado. Y yo siento que eso les tiene que afectar. Yo siento que algo les afecta algo en su morfología. Es como un perro que es especial para ganadero, uno normal. Son morfologías diferentes. Ok. Y, por ejemplo, los Pepto, que también son caballos chiquitos, ¿qué diferencia le ves? He montado varios Pepto y la verdad son caballos muy habilidosos. Me gustan, son caballos habilidosos. Y son caballos de temperamento que los tienes que traer aquí en mano, porque son caballos que te ganan, pero una vez trayéndolos bien dominados, son caballos que te van a trabajar muy bien. ¿Y notas alguna similitud entre los High Brown Cat y los Pepto? Sí. Son caballos casi de fundación, más de fundación. Son caballos que son similares en ese tipo. Que ahí es otro tema. Ya hay pocos caballos que tienen registro de fundación. Sí. Y esos caballos con registro de fundación que no traen... Bueno, sí, o sea, caballos con registro de fundación, ¿cómo los notas? Muchos les hacen el feo, porque ya quieren líneas nuevas, pero fíjate que también... ¿Por la parada o qué? Pues porque ya quieren modernizarse, que salió en Estados Unidos, que traen este tal arrendador, y son líneas que van saliendo nuevas, pero si te fijas, caballos buenos que salen en rienda charra, o así, o traen un piquetito de fundación, son caballos que traen Starlight, Pepto, Gallo de Cielo, son caballos que tienen temperamento muy fuerte, como lo repito. Pero ya pues sabiéndolo cruzar con una yegua Goner o algo más calmado, das un balance. Claro, y también, bueno, desde mi punto de vista, creo que los caballos que traen más fundación son más bonitos, más estéticos. Sí, son muy, muy bonitos. Actualmente, con las líneas de Goner, yo en lo particular no soy muy fan de Goner, pero siento que como que los afea poquito. Mira, hay de todo, por ejemplo... El Goner original, ¿cómo es? Panzón. Choco de manos, muy recto, orejón muy orejón. Entonces ahí ya viene el tema de, como tú dices, cruzarlo con una yegua bonita o algo así, y es donde hay... Sí, hay muy buenos, digo, ahí está Navarro. Hemos visto caballos, hijos de Goner, caretos, cabezas muy bonitas, orejitas, pero es por la cruza que ya tiene. Hay que saber también, mucha gente también no nomás se basa en las líneas de lo bueno, también cuidan la figura de un caballo, porque también la figura, así que de ahí nace el amor. Claro, sí, y eso es algo que hay que cuidar, porque ¿de qué te va a servir andar en un caballo muy bueno, pero todo sencillito? Hay caballos muy buenos que la verdad son para mí de los mejores, pero por el tema que son alazanes, no tienen nada atractivo, no son buenos mentales. Y he visto caballos más malos, pero son bayos, caretos, ojos arcos, y todo el mundo los quiere. Claro, y eso es un tema súper interesante. De hecho, en las subastas es una tendencia que se terminan yendo más caros los caballos por color, prietos, caretos, cuatralbos, pintos de bayo, o sea, que se van 100% por el color y dejan de lado el registro, y a lo mejor se va una cuaca hija directa de Goner directa de... Pero como es colorada, pues nadie... Mucha gente se va por la apariencia, le hacen mucho el feo. Gente que en verdad sabe de caballos, no se basa al color ni se basa a la figura, se basa al registro. Pero mucha gente sí se deslumbra, como te lo repito, ven un caballo bonito y a lo mejor no es muy bueno, pero está hermoso y ya lo quiere. Le echan los billetes. Hablando de la línea de Goner, que no sé, a lo mejor de esta fila, yo creo que un 50% deben tener un piquetito de Goner. ¿Qué piensas de esa línea? ¿Qué opinión te da? Un caballo, por ejemplo, que tiene un inbreeding hacia Goner, que trae Goner por arriba y por abajo, ¿qué resultados te han dado? Porque me imagino, obviamente, que los has montado. Pero por algo es el semental más ganador. La verdad es que... Es un semental que ha ligado con muchas yeguas. Casi todos los caballos buenos, si te fijas, traen un piquetito de Goner. Ahí también ya entra, como te digo, el criador, que sepa enlazar las líneas. Como dices tú, el hybriding.
hay veces que salen muy buenos, y hay veces que no, y hay veces que salen, ya es un, salen muy torpes. Me ha tocado montar gunners muy torpes, que no, la verdad no sirven, y otros que sí, que son muy buenos. Ahí también tiene que ver el creador, que es saberle meter, porque no nomás es cruzar, ah, chale este con este y a ver qué sale. No, es un estudio que tienes que ir haciendo con los años, y no es de un año o dos, es 5, 8, 10 años para sacar algo bueno. Claro, y yo creo que ahí también la experiencia de los arrendadores, por ejemplo, en tu caso, que tienes claro cuáles son las líneas y qué es lo que te está dando resultados. Pues uno se va familiarizando con las líneas, dices tú, ah, mira, este caballo traía esto y me gustó, y mira, este es hermanito, y mira, tiene las mismas cualidades, y mira, este otro es corajudo, trae de tal línea, y me llegó otro hermano, y es igual. Entonces ahí vamos viendo nosotros cuáles son los mejores, cuáles no, y está. De hecho, hay veces que nos ofrecen caballos y a mí no es por hablar mal ni nada, pero los Monster, Canoval, yo desde que los veo prefiero no agarrarlos porque son caballos que no me han funcionado y oye, no, por ejemplo, no sé que sean malos, sino que yo no me acomodo con ellos y para qué. Es lo que te iba a preguntar. En manos de otras personas, por ejemplo, los Mobster. Sí, sí hay. Sí, han jalado. O sea, no te encanta a ti, pero ves que jala con otra gente. Hay caballos que no se acomodan con tu estilo de monta. Y hay con otros caballos y con otro tipo de gente, sí. Ahora sí que cada quien tenemos manos diferentes, tenemos maneras de presionar, tenemos maneras de mandar diferente. Entonces, cada quien busca su caballo más ideal. Claro, y muchas veces también nos vamos, pues vamos a ver qué más nos encontramos. Sí. Nos vamos por la línea de, por las líneas que están de moda. Sí, sí, sí. O sea, en el sentido de que, pues por ejemplo, los Mobster, ya ahorita lo dijiste, que es una línea que está muy de moda, y a lo mejor si tienes el dinero para pagar una maquila de un caballo de Estados Unidos, sí, 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 del rancho que sea, tú se lo vas a echar. Pero a lo mejor tampoco con tanto conocimiento de lo que te va a dar, simplemente porque está de moda. Entonces, para tu gusto, por ejemplo, los Mobster no los ves tan buenos. A mí no me gustan mucho. Mira, ahorita ¿por que qué? Dices, ¿por qué? ¿Qué es lo que no te gusta? No me gusta porque son muy difíciles de movimientos. Los que yo he tenido son paradores, pero muy difíciles de movimientos y son muy corajuditos. Son caballos que no les gusta que los presiones. Donde les metemos ya velocidad, que ahora sí en recio para los lados, los vueltómetros, andan con la colita, andan con la boca. Por eso a mí no me gustan. Y ahorita que hablas de moda, sí hay mucha gente que, mira, el Norro Faro no lo conocía nadie y Cuco empezó a irle muy bien con el Norro Faro y todo el mundo quiere el Norro Faro. Que dicen que son caballos de carácter, ¿no? Muy, de carácter, pues son caballos muy buenos. Y también no son uno, dos, tres que han sido buenos. Hay ya variedad de caballos Norro Faro. Canelito, mira, Canelito está de moda. Irónicamente, allá no les jaló y acá se empezaron a calar. Sí, hay varios. Ya aquí están haciendo productores. Sí, ahorita también está de moda ya ahorita las líneas de sonajero. He visto muchos hijos de sonajero, hermanos de sonajero, porque pues son caballos que a lo mejor no los tienen tan buenos y sale uno bueno y todos dicen, a ver, vamos a meterlo. En un ejemplo, en Reini no les va mal, como no les va bien, como el Yellow Jersey. Entonces ese caballo empezaron a mandar maquilas para acá, empezó a salir muy bien. Entonces ya todo el mundo quiere Yellow Jersey, cuando ya no era un caballo que no lo querían. Y esto es moda, porque un arrendador pichón, Cuco, alguien de esas personas traen un caballo bueno, no sé, de tal X línea. Sí, todo el mundo quiere ese ya. Todo el mundo quiere. Y ha funcionado. Hay caballos que sí funcionan y caballos que no. Oye, Fernando, ya nos apagaron la luz. Vámonos para acá porque si no, no se va a ver nada. Fíjate que ese es un tema bien curioso. Me he dado cuenta que hay caballos de ranchos, y no voy a decir nombres de ranchos, pero son caballos que hace, no sé, 5 años, eran unos sementales famosísimos. ¿Sí? Famosísimos. Y ahorita están en el olvido. Y dices, ¿cómo es posible que este caballo, ganador en Estados Unidos, un caballazo, productorazo, y ahora están totalmente como si no existieran? Y los tienen ahí en una caballeriza y el caballo da bueno, pero ya nadie los pela. Mira, un criadero aquí de México que era lo mejor en los tiempos de Lorenzo Ríos, Lencho, M3. Era un rancho que eran los mejores, todos querían traer M3, todos querían... Y eran alazanes colorados uno que otro... Chocolatones, retintones. Sí. Era un criadero que mirabas tú un M3 y es como ver un Oreta uno de la Paloma. Claro. Entonces van pasando, es como todo, son épocas y modas que van saliendo caballos mejores. Y yo siento que también todo criadero debe de estar también innovando, no se debe, aunque tengas un semental muy bueno, tienes que ir mejor, ir innovando. Tienes que irle dando la vuelta. Sí, porque sí son caballos muy buenos, pero ha cambiado mucho el sistema. Ampuero, tres caballos muy grandes. Ahorita con este reglamento, dar un caballo así largo y grandote es muy difícil que dé la alta. ¿Por qué? Porque es un caballo muy largo que va nada más en dar en circunferencia. Ahorita está comprobado que los caballos chiquitos, como un Whiz, un de los de Stottai Whiz,
Spot Goragüey, estos son caballos muy más chiquitos, más rápidos, son muy rápidos. Y a lo que estamos ahorita la exigencia, se ocupan caballos así. Claro, que cada vez está cambiando más, eso que dices es muy cierto. Antes ocupaban caballos más grandes. Fuertes, ¿por qué? Porque habían cuadros que no tenían aceite, entonces tenían que abrir barbechitos. Eran... Claro, y también otra cosa es que antes la cosa no estaba tan especializada. Exactamente. Ahora, antes era el caballo de cala y terminando lo metías a los piales, sí, y terminando lo usabas en el paso y terminando te lo ibas a las tortillas. Ya no, ya se hizo una disciplina que es especialmente un caballo especialmente para eso. Y una... disciplina muy estricta que es, tiene que ser un caballo casi, casi buenísimo, porque con cualquier detalle que tenga, puedes traer un caballo muy bueno parando y muy bueno de medios, pero si no trae pozos, en los caladeros no vas a hacer nada. A lo mejor con un equipo charro sí, pero en los caladeros ocupas tener todo. Sí, todo. Tiene que estar todo minuciosamente. La verdad es que sí. Tiene que estar muy, muy, tiene que estar muy al detalle. Ahí creo que es donde se diferencia la mano de un arrendador con la mano, a lo mejor, no sé, de una persona que no es profesional. ¿Por qué? Porque hay señales muy sutiles que se le dan al caballo o entenderse con el caballo. ¿Cómo haces tú esa conexión con el caballo para darle esa señal y que el caballo te entienda? Digo, creo que definitivamente es un trabajo que ya hiciste anteriormente y el caballo ya lo tiene muy dominado. Pero, ¿cómo tienes ese feeling con el animal? Mira, el tiempo te lo va dando. Puedes ser tú muy bueno arrendando, pero si no calas muy seguido, aquí vienes y fallas. Entonces... tú te vas dando cuenta de lo que ocupas realmente aquí lo que ocupas. ¿Por qué? Porque ya en la casa podemos banquear la rienda, podemos dar un juntón de espuelas y nos van a hacer las cosas bien. Y aquí no puedes ni tocarlo. Aquí ya es algo muy... Sí, ya si la ves que la estás haciendo mal, ni modo. Con pincitas, sí. Entonces tú, uno va agarrando el colmillo, uno va viendo lo que en verdad necesitas y desde la casa lo vas trabajando. Que empiecen desde la primera vuelta, despacio y que vayan de más. Medios que no andar caminando, ahora el millonario que no tienes que salirte, trabajar, sí, estar encerrado, no moverte de ahí, vámonos. Son detallitos que cada vez vas tú perfeccionando. Que fallé en esto, a mí, no sé, me falló la carrera, como esta vez me falló la carrera, voy a llegar a trabajar la carrera. Que me falló un mediecito que se me anticipó a trabajar eso. Te va dando tus errores, los errores que vas cometiendo en cada caladero los llegas a tu casa a perfeccionar y eso te va dando cada vez más madurez, más tacto con el caballo para que tú cada vez participes mejor. Claro. Cuando tú empezaste a calar, más bien cuando empezaste a arrendar, ¿tú imaginabas que podías llegar a un nivel muy alto arrendando? ¿Tú te veías con ese talento de arrendar o fue mucho trabajo para decir, oye, sí, soy bueno? Sabes que yo empecé, como te repito, yo a mí me apasionaban las manganas, las colas, yo quería ser charro, yo esto no lo miraba como una opción. Me gustaban los caballos, pero yo charreaba. Pero como te repito, empecé a montar el piquín y fue algo que le empecé a agarrar mucho amor a la arrendada. Y la verdad, nunca imaginé tan rápido andar en un millonario que ya se me dio ganar el abierto. En claro, Futurity quedar en segundo. Es mi primer año que entro a finales y gracias a Dios nos fue bien. Sí, te fue muy bien. Y no sé, ahora sí que es algo que nunca esperas, pero se te van dando las cosas. ¿Cómo ve? No, pues muy bien. Definitivamente que el trabajo y la constancia eventualmente da... Vives cosas que no imaginabas que las ibas a vivir, la verdad. Yo nunca imaginé que andar en caladeros. Mira, pues esto es muy bonito porque como todo trabajo... pues tienes que chingarle, pero y un contador, un mecánico, algo, hasta ahí queda. Y aparte de tú ser un buen entrenador, tienes que venir y es bonito que enfrente de la gente te aplauda, te reconozca como un buen montador. Es algo que se siente muy chingón y te da animación para seguir trabajando y mejorarte para que satisfacer a la gente que está viéndote. Claro, y satisfacer a la gente y aparte esa satisfacción personal de haber logrado... Exactamente. De haber logrado algo tan grande, ¿no? Decir, no era nada, empezar a que ya te reconozcan es claro, algo muy bonito que antes no te reconocían y ahorita ya te ven, te saludan, saben quién eres. Te ofrecen potrillada nueva y caballos buenos, porque yo miraba... Pues yo el año... Hace dos años que yo me independicé, pues no me llegaba la calidad que me llega ahorita. Y ahorita ya me llega, gracias a Dios, buenos caballitos. Y antes, pues teníamos que... Ahora sí que terqueale con lo que había. Y ahorita, sí, gracias a Dios, nos damos el lujito de seleccionar lo que mejor nos funciona, como ya hemos venido hablando. Ya te hace lujo de decir. Sí. Paso. Sí, porque también dicen muchos, es que debes de montar todos. Para llegarle a los cabrones, a los meros chingones, tienes que montar lo que ellos montan. Claro. Con un caballo que no trae las cualidades que trae Cuco, que trae Pichón, nunca les vas a llegar. Tienes que traer caballos
que tengan la capacidad también para, no nada más es tuya, también no nada más eres tú como jinete, también tienes que traer en tus piernas un caballo que tenga claro. para toparles. Sí, claro. Tú sí, puedes ser el mejor, pero si el caballo no trae, no les vas a topar. Y ellos son muy buenos y aparte de ser muy buenos, tienen traen buenos los mejores caballos de México. Entonces, para toparles hay que andar igual que ellos. Definitivamente. Y muchas veces, como propietarios, los propietarios eso lo ven mal. Que escoja un arrendador, escoja los potrillos que va a montar, es algo que se ve mal. Yo, como yo lo veo, es obviamente, pues si tú tienes 5 dulces, pues ni modo que agarres los peores. Te voy a decir algo, mucha gente dice, es que tu favorito. No, uno cuando llega, mira, uno cuando llega, yo en lo personal y con Cuco y con Pichón, que yo he estado con ellos, he convivido, cuando un potrillo llega, ni lo dice, esto con sentido, ni cariño le tienes, hombre, ni atención les pones, tú andas con los tuyos de los aventajados. Como es un ejemplo, yo en mayo, junio, julio, agosto, septiembre andaba con los del millonario. Bien enfocado. Yo los potrillos nuevos que llegan, los tengo gente que me ayuda a empezarlos, a aventajarlos. Sí, pero no es tu chamba. Al final de cuentas es otra yo ni cosa. Les tomo tanta importancia. Yo trabájenlos, tengo gente capaz que sabe trabajar muy bien un caballo como a mí me gusta. Pasan 4 o 5 meses y yo ni sé ni cuál está bueno ni cuál está malo. Ya de rojo empiezas a ver, ah, mira, este Alberto trae este caballo bueno. Y empiezas tú a ir chambeando, ah, mira este, y entonces ahí haces una selección. El caballo favorito se lo gana. No es como que, este es favorito y desde ahorita Bruto va a ser mi favorito. No, puede ser un caballo finísimo, pero si no es bueno, no lo vas a tomar en cuenta. Tienes, entonces, un caballo se gana su lugar, se gana su lugar. Es como todo. Claro, eventualmente sale, no importa que tú lo escojas de inicio. Si el caballo al final de cuentas no va a dar el ancho, pues al final de cuentas va a salir. Sí, sí, sí. Eso sí, llegan todos y todos se tratan por igual. Y como te repito, cada caballo se va ganando su lugar. Es como todo, es como en una escuela. Todos asisten a la escuela igual, con los mismos maestros, mismo todo, pero siempre hay claro, un destacado. Claro, siempre va a haber uno un destacado y esos que son lo aprovecha los mejor. Son los que uno ve y ve como más. Porque uno tiene que venir a competir. Entonces tú como competidor, si tienes 20 caballos y te dejan entrar 5, de esos tienes que escoger los mejores 5, sea de quien sea. Uno también, yo... Sí, porque también ahí va tu prestigio, tu nombre. Yo tengo ahorita 8 o 10 caballos para el otro año y ahorita me quieren mandar varios ya aventajados muy buenos. Yo sí les hablo, mire... el millón te dejan 6, 7. Tengo 10, 12 caballos buenos, todos del nivel. A mí, yo en febrero, marzo, abril, no me va a importar el dueño. Yo me voy a ir con el caballo. El caballo que a mí yo sienta que me va a acomodar mejor, ese caballo lo voy a escoger, sea de quien sea. No me va a importar el rancho, no me va a importar nada. Yo el caballo que sea, ese me lo voy a llevar. Claro. Porque al fin de cuentas, todos son iguales, todos pagan el mismo dinero. El dinero de uno vale el mismo que el otro. Y uno como arrendador debe de ver eso. No es tanto el rancho o lo que tú quieras, es el ejemplar. Claro, eso que comentas pues habla de la metodología que tienes de trabajo y habla también de la ética que tienes, de que al final de cuentas no te estás yendo por la fama o por el nombre de la persona que es propietaria de... Ya, imagínate un rancho bueno que tenga un caballito regular y un patrón que nomás tenga un caballo conmigo, pero es un caballo extraordinario, no voy a sacar el extraordinario por meter uno regular. No lo vas a hacer. Aquí es donde se ocupan los caballos buenos, ¿para qué? Para hacer fama y que nos vaya bien. ¿Cómo ve? No, pues muy bien, Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que eres un gran jinete, te admiro gracias, mucho. Gracias. Creo que vas a seguir dando de qué hablar. Primeramente Dios. Donde sea que te pares, porque la rienda que le estás dando a tus caballos. Gracias. Yo, particularmente te digo tus medios. Sí, se me hacen muy buenos, te lo han dicho. Actualmente ya hay mucho pues, vas tu caballo marca. Levantado. Sí, sí. ¿No? Sí. Que los y vas creando tu marca y la gente ves lo que busca tu marca y esta persona tiene estos movimientos bonitos. Todos hacen lo mismo, todos llegamos a donde mismo, pero hay que buscar la forma en que te diferencies de los demás. Es lo que yo creo en mí. Claro, y fíjate que sí se diferencia, Fernando, porque tus medios son bajos, pero no tan bajos. O sea, sí se ve exactamente dónde cae. Porque hay algunos medios de otros arrendadores que también son muy buenos. Pero no se los pagan. Pero son muy arrastrados. Sí. Y como deja duda, sí, no sí. lo pagan. A mí también me pasaba eso. Entonces, como dices tú, hay que ver la manera. Un punto medio. O sea, sí, que sí. No, ni tan ni muy arrastrado ni muy arriba. Ni y que tan se abajo. Sean bonitos y elegantes. Rápidos y a una altura bonita que se vea bien. Que no creas duda para que sean bien pagados. Sí, pero manteniendo la esencia de lo que realmente es la rienda charra. Sí, porque los medios se hicieron para cortar ganado, dicen. Exacto. Entonces es un medio... Sí, pues siempre... una vaca y ya te vas, hay caballos que se levantan en cámara lenta y se dan la vuelta acá, y ya pues, se te fue el toro. Exactamente. Qué bueno que mantengas esa esencia, sí, sí, sí. Que mantengas lo mexicano y pues al final de cuentas hay que cuidar nuestras tradiciones, hay que seguir evolucionando así la rienda, es. Pero sin perder. Siempre cuidando
lo que es de nosotros. La esencia. Es la esencia de la charrería, la esencia de la rienda, la esencia de nuestro traje y pues la esencia del charro, ¿no? Que así no es. Nada más es el traje, sino que así es. Ir actualizándose, pero basado a una tradición. Muchísimas gracias, Fernando. Ahí estamos. Un placer. Cosa que copia, un placer hablar contigo. Gracias. Gracias, amigos.